Hola, buenas tardes, soy Teresa Pedregosa nos encontramos hoy aquí en el Gimnasio Olimpo. No estamos haciendo pesa ni nada de eso, estamos ensayando. ¿Para qué? Nos encontramos hoy aquí con la Corte Juvenil del, del 2024. Aquí es donde estamos ensayando este año, llevamos ya desde el mes de octubre y hoy pues vamos a conocer un poquito más y queremos que conozcáis un poquito más a nuestra nueva corte. ¿vale? Y ahora vamos a empezar con Nerea. ¿Qué pasa? Nerea. Buenas noches a todos, me llamo Nerea, tengo 24 años y nada, por fin estoy cumpliendo mi sueño que tanto lo deseaba, la verdad. Muy bien, Nerea, entonces, bueno, yo recuerdo que alguna vez te has presentado anteriormente eh, antes de, de la pandemia, en que estuve yo también una de... ¿Cuántas veces te has presentado? Cinco. Cinco, <laughs> son más de las que yo creía, ¿eh? <laughs> ¿Cuántos años has dicho que tiene? 24. Bueno, creo que Nerea también tiene mucho sacrificio porque también es ama de casa. Sí, sí. sí. Y tengo dos niños chicos, tengo también una tienda online y son muchas cosas, la verdad. Bueno, ¿y ¿qué, qué te ha parecido? Porque al fin, bueno, tiene 24 años y tú te pensabas ya que a lo mejor este era el último cartucho para ti. Sí, yo decía, digo, ya, si esta vez no me coge, mmm, desecharé la toalla y ya está. No, pero este año ha sido su año y ha sido y va estar y cómo estás? cómo te encuentras aquí entre tus amigas. La verdad que muy bien, vamos como si fuera en mi casa. Todas muy amables, muy cariñosas, la verdad que sí. Me han apoyado en todo momento. Bueno, ¿y tu niña qué dice? ¿Qué dice tu niña? Hoy mi niña está encantada. Mi niña también se quiere vestir conmigo. <laughs> Le va a tener que hacer los trajes también. <laughs> bueno, y que ves que ya se acerca ese momento, lo ve muy lejano, ya se queda poquito. como los... oh, la verdad que estoy esperando a que llegue el momento. Me encantaría, la verdad. Y ya por fin cumple el sueño que tanto deseaba. Muy bien, pues aquí tenéis a Nerea. Ella viene de la barriada también de Canela, ¿no? Sí. Bueno, no eres, vives allí, ¿no? No, yo no estoy de Canela. Yo, digamos, vivo en la Gran Vía. Uh -huh. En la Gran Vía. ¿Dónde la vivo? Gran Vía de Madrid, ¿no? De... No, 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 en la Gran Vía. <laughs> Muy bien, pues ahora vamos a dar paso a. Y ya. <risa> <risa> bueno, pues ahora tenemos aquí a Carmen. Preséntate un poquito tú. Hola, buenas noches. Eh, mi nombre es Carmen Flores Horta, tengo 20 años y bueno, eh, actualmente soy integradora social, pero no estoy trabajando. ¿Cómo eso. Tienes tu trabajo, pero no, no ejerces ahora mismo de eso. Claro. Vale, pues tú también tienes alguna anécdota, algo que contarnos, porque este año te querías presentar algo en especial. Eh, bueno, realmente, eh, mi sueño siempre desde que fui infantil eh, es volver a pertenecer a la corte, porque en 2013 fui dama infantil. Y quería a, a hacerlo, eh, pero mm, sinceramente este año creía que no lo iba a hacer, pero al final, por motivos personales, eh, no me he ido a estudiar fuera ni nada, entonces he dicho, es mi año. Este es tu año, este es tu año. ¿Y los ensayos cómo lo llevas? ¿Te pensabas que esto iba a ser más complicado, más difícil? A ver, sinceramente me esperaba un poquito más tranquilita, pero a Tere le gusta mucho no caña. <laughs> y no venimos al gimnasio, pero aquí hay. Hacemos ejercicio, de hace ejercicio, hacemos. La verdad, que muy bien, muy contenta. Vamos, me gustan muchísimo todos los bailes, me siento súper cómoda con ellos mientras los bailo y súper contenta, la verdad. Muy bien, ¿y tu familia qué te apoya? Cuéntanos un poquito. Eh, sí, desde el primer momento mi madre, vamos, fue la que este año me dijo Carmen, apúntate este año ya que estás aquí y es la que desde el primer momento me ha apoyado tanto mi madre como mi padre y después el resto de la familia igual wow, cada momento preguntándome qué cómo me va, qué qué tal, que cuando salen las entradas, la verdad es que todo súper a mí me apoya muchísimo desde el primer momento. Imagino que será estarás deseando que llegue el día de la elección, ¿no? Pero ¿qué es lo que más te gusta dentro del carnaval? A, ver, a mí, sinceramente, dentro del carnaval, lo que más me gustó fue el teatro, porque cuando yo fui infantil nunca había tenido la suerte de ir a verlo y cuando fui fue como que me impactó muchísimo. Entonces, sinceramente, es lo que más gana tengo de que llegue, el teatro, pero donde yo creo que más disfruto y que más realmente voy a pasármelo bien y que no se me olvida, no se me olvida nunca es el Día de la Cabargata. Yo también soy un poquito más de cabalgata también. Muy bien, pues encantada. Ahora vamos a dar paso a Laura. ¿Qué pasa, Laura? A Laura la conozco yo un poquito más de chica también, que la he tenido aquí en mis clases. Pues nada, preséntate tú un poquito para que te conozcan. Buenas noches, yo soy Laura Barrios Mendoza y tengo 19 años. Actualmente estoy estudiando gestión administrativa en Huelva. Ah, en Huelva. Yo pensaba que estaba por aquí estudiando. Anda. Tú fuiste también, perteneciste en la, a la corte infantil o no? No, no tuve esa suerte y por eso estoy hoy aquí cumpliendo el sueño más grande que tenía. Porque la corte, porque en la corte infantil no entrante o sea, no te cogieron en el sorteo, porque la corte infantil se hace por sorteo en el colegio. ¿Qué te ocurrió? Sí, me presenté los dos años y pues no tuve esa suerte. Bueno, pero este, este año sí ha tenido suerte. ¿Mm? <laughs> Este año has tenido suerte. Bueno, y tu familia es carnevalera, cuéntanos un poquito. Sí, yo tengo la suerte de que siempre he vivido el carnaval desde muy cerquita. Mi padre siempre ha estado en agrupaciones. Todo, casi todas mis primas han pertenecido en las cortes del carnaval de nuestro pueblo ayamontino y siempre lo he vivido. Muy bien, ¿tu padre que es de, de comparsa o de chirigota? Mi padre ha estado en las dos, pero más de comparsa. comparsa. ¿Y tú de qué eres? Yo de comparsa. De comparsa. Sí. ¿Y siempre te has disfrazado? ¿Cómo qué es lo que más.? Sí, siempre me he disfrazado, si no es en las agrupaciones, contigo en los grupos que has hecho, eh, con mis amigas, siempre he salido disfrazada a la calle. ¿Y qué es lo que más te gusta del carnaval? La verdad es que yo vivo todo muy intensamente, tanto los cuartos de ensayo de las agrupaciones como los días de callejero, pero a mí me gusta mucho tanto la lección como las cabalgatas. ¿Y tienes alguna comparsa que te guste más que otra, porque eres más afino, que seas más con alguna? Sí, la que está mi padre, desde no, luego. No, 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 no. Sí. sí, pero vamos, que todas las voy a apoyar por igual, porque todas se merecen estar ahí y todas se merecen el apoyo nuestro. Muy bien, ¿y tu hermana qué dice? Mi hermana loca, no se lo creía cuando se lo dije, pero apoyándome a muerte como mis padres y toda mi familia. Muy bien, me alegro mucho. Venga, pues ahora vamos a conocer a Rocío. Vámonos, Rocío. <laughs> Venga, pues vamos a dejar que Rocío se presente un poquito, ella sola. Buenas noches. Mi nombre es Rocío Vargas Ajero, Tengo 19 años y actualmente estoy trabajando. Muy bien. <laughs> ella trabaja. <laughs> bueno, creo que es el primer año que te presenta por la edad, porque como tienen que ser mayor de edad. Y tiene 18 años y es tu primera vez, ¿no? Y has tenido la gran suerte desde el primer minuto cero por entrar, ¿no? Con 18 años. Bueno, en tu casa, ¿quién está más contento de que se haga más juvenil? Sinceramente, todo, pero más mi hermano. Tu hermano, ¿verdad? Él quiere venir siempre a los ensayos, siempre. Bueno, ¿de chica perteneciste a, alguna, a la corte infantil? Sí, en 2014. ¿Y qué, qué ibas? Cuéntanos un poquito de qué era ese año la, la, la elección infantil. Pues iba mi primer traje y todo fue de Mary Popping, etcétera. Eran muchos en conjunto. Y aquel año lo hizo también Inma, Inma, lo hizo Inma Animaciones, Lala, ¿no? Ah, porque es que un año lo llevaba así. Y, ¿Y a ti qué es lo que más te gusta del carnaval? ¿Los callejeros? A mí, sinceramente, me gusta todo, pero lo que más, más, el teatro y cabalgata. ¿Y eres de la que se prepara los trajes? ¿O media hora antes de salir dice, pumba, pimba, a tomar la casita y me pongo lo que sea, de la, del arcón? A veces me los preparo, suelo preparármelo, pero de vez en cuando, cuando se me olvida, me viene alguna idea a la cabeza, pues rápido todo. Sí. Bueno, ¿qué, ¿qué esperas tú del día de la elección? ¿Cómo crees tú que te vas a sentir? Cuéntanos un poquito. ¿Cómo, cómo lleva las ganas de, 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 de que llegue ese día. Pues la verdad tengo muchas ganas, muchos nervios, pero seguro que nos vamos a sentir todas arropadas, porque la verdad que me ha tocado seis compañeras que son buenísimas. Bueno, también hay momentos, ¿no? Porque al final la convivencia es así, ¿no? Que... Unos días estamos mejor, otros días estamos peor, pero vamos, eso es normal porque los nervios también pues, afloran mucho. ¿no? ¿Sí? Bueno, y que no sé qué nos puede contar más relacionado con el chirigota o con Parsa. Yo con Parsa. Digo, a lo mejor ahora me dice coro. <laughs> ahora me decí, no, a mí yo sí de coro. <laughs> y sigue las agrupaciones de Cádiz, ¿te gusta mucho el carnaval? ¿Qué es lo que más te gusta? A mí me gusta todo, como he dicho antes, pero sí, suelo ver Cádiz, la Cristina. Todo en general. Muy bien. Pues nada, encantada. Y ahora vamos a dar paso a Lucía. Ahí viene. ¿Qué pasa, Lucía? Venga, preséntate tú. Bueno, pues me llamo Lucía Martín Martín. Tengo 20 años y actualmente estoy estudiando animación sociodeportiva. ¿Y dentro de la animación qué hacéis? ¿Qué tipo de deporte hacéis? Diferentes, juegos. Eh, como tanto de deporte, baloncesto, fútbol, todo. Muy bien, entonces, ¿y entonces cómo llevas en relación a los bailes? ¿Te parece duro, flojo, regular? ¿Cómo te ha parecido? Pues el ciclo mío es peor que esto, ¿eh? <laughs> eso lo sé Vamos. Es el ciclo sí, eso lo sé. <laughs> bueno, y cuéntanos, ¿ha sido tu primer año también que te has presentado o…? Sí, he sido el primero porque yo estuve eh, estos dos años anteriores, he estado estudiando en Cádiz diseño gráfico y eh, no me pude presentar. Además el año que, el pasado me quise presentar pero no pude y digo ya este me tengo que presentar ya que estoy en Ayamonte y me tengo que presentar. Bueno, cuéntanos un poquito qué dice tu familia, no sé si tienes hermanos, hermanas, tus padres, ¿qué, ¿qué te dicen? ¿Te preguntan cómo lo lleva? Cómo... ¿Ellos quieren saber o quieren una sorpresa para el día de la elección? A ver, tiene más sorpresa. Mi madre es la que quiere que, que lo cubra más. Que ella quiere ver el día de la lección. Claro, más sorprendente. Mi padre es el primero que está dando la lata. Sí, porque, porque él se quiere vestir el, 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 sí, conmigo. Él se quiere hacer los trajes que me hago yo, se los quiero hacer, Para vestirse. Eso se arregla. El año que viene hacemos una lección para eso, para hombres. Es lo, que, es lo que toca, ya es lo que toca. ¿Y tienes, ¿Eres hija única? ¿Tienes hermanos? No, tengo un hermano pequeño. Sí, tiene 15. Es más pequeño. Sí, ahí él, él pasa del tema. ¿Es también carnavalero? Sí, pero más que yo no. Chica, te vestía tu madre, me imagino, y luego ya tú cuando ya yo tenía meses y ya mi padre me estaba vistiendo del disfraz de una vaca y me estaba sacando la cabargata con él lo típico ¿no? ese de vaquita que se te ve la cara yo a mi hijo lo he puesto de flores, pobre la foto la tengo guardada porque ahora con 20 años como vea la foto esa dirá mamá por Dios cómo me sacaste así a la calle y bueno y el día de la elección ¿cómo la vas viendo tú? ¿tú te crees que vas a estar nerviosa, relajada? ¿cómo te ves tú? ¿Cómo crees tú conociéndote a ti misma que tú te puedes encontrar? Yo súper nerviosa, pero lo soy para todo. Sí, ¿no? Yo me tendré que tomar una tía. Oma, más! ¿Y dentro del, del carnaval qué es lo que más te gusta? ¿El teatro, cabargata? Yo sobre todo es el teatro. Es que yo muero con el teatro, con las agrupaciones. Vamos, yo estado, cuando estuve estudiando en Cádiz me quise ir para allá, para, para el teatro nada más. Para, la, para ponerme en la cola de las entradas y coger, y ponerme a coger entradas para mi familia y poder ver teatro. Entonces imagino, bueno, que te gustará todo, desde los coros, todo, el cuarteto, todo, pero ¿hay algo más en especial que te guste dentro del teatro? La chirigota. Entonces va a reírte. <laughs> Eso está bien. Bueno, entonces pues nada, pues ahora vamos a dar paso a Elena. Hola Elena. Venga, dinos cómo, preséntate tú. Buenas noches, mi nombre es Elena Díaz Ortega, tengo 21 años y actualmente estoy ejerciendo como educadora infantil. Muy bien, bueno, pues cuéntanos un poquito Elena, tu trayectoria, así, trayectoria carnavalera, un poquito. Pues a ver, mi trayectoria es muy larga porque tengo la suerte de vivir en una familia muy carnavalera. Eh, cuando chica... No tuve la suerte de poder representar a la corte infantil del carnaval de Ayamonte, pero así lo quiso Don Carnal y en el 2024 pertenezco a la corte juvenil. Muy bien, entonces, bueno, preguntarte qué es lo que más te gusta, aunque te guste todo, ¿hay algo que te gusta más del carnaval? El teatro, porque para mí el, el ritmo del 3x4 es como si lo llevaran la sangre y es que me, me llena. Y las cabargatas también, me gusta muchísimo. Bueno, ¿y si tuvieras que cambiar algo relacionado, por ejemplo, que te gustan las cabargatas? Algo relacionado para aportar, sino para aportar a mejorar. ¿Qué es lo que te gustaría de la cabargata? Cambiar a mejor. <laughs> eh, que nos curráramos más los trajes, el tema de los trajes, de los vestidos, y que fuera más algo coreografía, la verdad. Porque años atrás se ha visto como mucho tema bebidas, botellones, y la verdad que eso no engrandece al pueblo. Eso es lo que hace es pues, achicarlo, la verdad. Porque estamos hablando de una cabargata de carnaval. Disfraces, lentejuelas, eh, elegancia, ¿no? Bueno, al fin y al cabo, o ya no tanto coreografía, sino también un poco como relacionado con la temática, ¿no? De, sobre lo que vayan, un poco más... Entonces, pues nada, y eso pues yo apoyo sobre todo a la gente joven, ¿no? a que cojan la junta y que se echen para adelante, que yo sé que es un trabajo que se hace sin ánimo de lucro, pero bueno, que al fin y al cabo hay que seguir dando paso a la juventud, que ellos tienen otras ideas y otra manera de pensar que a lo mejor otras personas ya que llevan muchos años ahí. Entonces, pues nada, yo creo que aquí tenéis la corte, bueno, falta, no decirlo, falta Inara, que es que no ha podido estar porque está con fiebre. Y nada que aquí tenéis a la Corte Juvenil 2024 y que yo les deseo, sobre todo que se lleve una gran experiencia muy 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 bonita, que lo recuerden, que vivan todos los momentos, que lo aprovechen, que cuando llegue el momento llegue la noche y termine dirá ya y llevamos aquí desde el mes de octubre ensayando, así que nada que ya nos queda muy poquito y yo espero que lo paséis muy bien y yo también estoy deseando ya que llegue ese día. Y nada, que estoy muy contenta con esta corte, realmente, la verdad, estoy muy contenta. Que ya yo he llevado bastantes cortes en unos años, desde que llevo aquí viviendo en Ayamonte, y yo estoy muy contenta. Lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo que estoy muy contenta. Y nada, pues nos despedimos y nos vemos en breve.